Ocho años digitalizando la conciencia, más allá del mundo offline. Gracias por crecer con nosotros. On Radio TV. Nuestra Salud, un programa enfocado en orientar al público en general, proporcionando información profesional en el área de la salud física, emocional y espiritual. Soy el psicólogo Hugo Kotsumi. Y yo soy el doctor Alfonso Rodríguez Ábrego. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un placer compartir con ustedes el programa número 44, mi estimado Hugo. ¿Cómo estás? Así es. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Qué tal, amigos de Home Radio? Bienvenidos a este programa Nuestra, Nuestra salud. salud. Así es. Y efectivamente, ya el número 44. 44 a 4 semanas de completar un año aquí en OM radio ex la casa que exactamente, nos abrió la, y las puertas y bueno como siempre lo hemos dicho gracias a todas las personas al auditorio que siempre está presente apoyándonos es. echando porras y siguiendo esta transmisión así es y, y bueno eh, queremos mandar cordiales saludos a, a grandes amigos que nos han, han seguido a lo largo de esto está todos los de la familia en la boruca 9 radio este triple dos, somos más radio .net, eh, Cabaña Los Fresnos, Cabaña Al Final de la Senda, eh, toda la familia Gutiérrez de las Cabañas Los Fresnos, eh, Elisa, no, Elizabeth, creo, sí, sí Elizabeth Narda y todos ellos, un fuerte saludo. Eh, y también a, a marlene Donají, que marlene no, también, nos sigue, que también. nos está siguiendo, un, un fuerte abrazo. Lupita Álvarez de Veracruz, Veracruz Cruz. exactamente. Tupita Cabrera de Tepozotlán, en el Estado de México. Así es, Alicia y Ana Rodríguez Ábrego, en Querétaro, y Militán y Veracruz, mi mamá, que está ahorita en San Andrés Tuzla. Mauro Huerta, que nos ah, escucha desde Montreal, Canadá. Un Eso. abrazo a nuestro querido eh, Mauro, eh, un, un fuerte saludo también a Suhey Nava, por allá nos estaremos viendo pronto, mi querida Suhey. Y pues bueno, tenemos una gran, gran invitada, y la verdad es que... Eh, hasta la piel se me enchina porque es una súper amiga. La verdad es que es una amiga de mucho tiempo. No voy a balconear con la edad, pero más de 30 años de amistad. De verdad que sí. Eh, nunca hemos perdido esa comunicación. Siempre la he conocido así como la ven: en pantalla sonriente, entusiasta. Eh, una familia fantástica que tiene, casada, vive en España, pero es mexicana. Está conquistando esas tierras por allá y, y pues, no nos referimos y nada más y a nada menos que a Arlet Rodríguez Chávez mi querida amiga sé bienvenida a este nuestro programa nuestra salud de verdad es un placer tenerte aquí con nosotros amiga y, y, y por, por supuesto por nuestro... y, y por supuesto el tema eh, se, se antoja así este, es, es va, vamos a hablar bueno más bien este Arlet nos va a hablar acerca de las emociones del emprendedor. Sí, y Arlet, eh, pues aparte es ingeniero industrial de profesión, eh, estuvo lidereando en varias, en varias áreas de coach y, pues bueno, coach de vida, coach ejecutivo y un, de verdad largo e, e impresionante, etcétera, porque es grande su trayectoria también como gerente de calidad en diversas empresas, una experiencia vasta, eh, ha emprendido en España con sus servicios como coach, mentora y liderando sus propios proyectos con CoCAN Consultoría y NetMins. Y pues bueno, Arlet, amiga, este tema de hoy, las emociones del emprendedor, que es el que del que vamos a estar charlando, pero antes de llegar a ese tema, ¿quién es Arlet? Bueno, yo ya sé quién es, pero quiero que ustedes la conozcan, para presumirte bien, ¿quién es Arlet, dónde nació, por qué estudió lo que estudió y por qué se nos fue? <laughs> Cuéntanos un poquito, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada, saludarlos y gracias por la invitación, Hugo y Alfonso, amigo. Este de tantos años, como dices, ya no vamos a decir los años nada más. No, 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 vamos no, no, a decir no, no, que no. <laughs> no, también, también. Ya hace mucho, hace muchos ayeres que estamos, que estamos, este, que nos conocemos. Y bueno, la, la pregunta que me hacen, eh, es eh, tiene que ver, bueno, primero. ¿Dónde estoy? Estoy en Barcelona y me vine porque a mi esposo lo enviaron para acá por trabajo. Se prestó una, una oportunidad y dijimos que sí a la aventura de, de cambiar de país, que esa es otra historia, créanme, que cambiar de país es bastante es un tema bastante complejo y que da para, para mucho. ¿no? Entonces eh, nos venimos con mis hijos, que tenían 14 y 16 años en ese momento. Hoy ya son dos profesionistas que están estudiando todavía la carrera universitaria. Y pues eso hago acá, ¿no, amigo. Entonces había que emprender y, y bueno, había que cambiar de, de país y de estado de confort. Y en el momento en que eh, me paso, me vengo para acá, pues dije, voy a, voy a, voy a comenzar algo nuevo, algo diferente, ¿no? Algo, algo de lo que he hecho toda la vida, pero que, que, que me genere eh, una satisfacción también hacerlo, ¿no? Así es. Y, y, bueno, Arlet llegas a España. Obviamente todo lo que tuvieron que hacer. ¿Qué implicó para ti ya con tu profesión y todo? Llegar a un uh -huh. país nuevo, eh, bueno, nuevo para ti, eh, llegar con una expectativa, sueños y empezar a consolidarlos, a, a tu motivarte. Siempre has sido muy emprendedora, eso lo recuerdo toda la uh -huh. vida. Pero, eh, eh, y aquí se, se va muy de la mano con las emociones: la emoción de emprender uh -huh. algo, uh -huh. las emociones del emprendedor. Cómo manejaste así esto. Es, así es. Es que cómo fue este cambio, así cómo es. fue este adaptarse, cómo fue este surgir allá. Fíjate que como como todo, a ver sí que como, como lo comento cuando, cuando estoy con emprendedores, el cambio viene primero este. Primero tú vienes con una expectativa de yo voy a poder, yo voy a hacer, voy a entrar y voy a bueno me van a abrir todas las puertas porque todo lo que yo sé, todo lo que yo he aprendido y toda la experiencia y de repente te das cuenta que no es entonces empieza empieza a jugar la, la primera emoción la primera parte de la emoción donde dices bueno a ver no este no es no es así como yo lo pensaba no es tan sencillo no hay no quien te tienda una mano no conoces a nadie nadie te habla no sabes con quién conectarte tiene que ver hasta tu la forma en que redactas el currículum que no es igual bueno muchísimas cosas y la parte del emprendimiento también es ¿Dónde, ¿A dónde me acerco para, hacer, para, para poder em, emprender aquí? ¿no? Es difícil, no es tan sencillo como uno lo cree. Pero esa es la primera emoción que cambia. ¿no? es Primero llegas como, como muy emocionado y de repente das para abajo diciendo, ups, no, creo que no, no importa todos los estudios que yo traiga, sino cómo, cómo voy a hacer que funcionen aquí o que me conozcan, ¿no? darme a conocer. Pues mira. Emprender, emprender digo, muchos dicen, ok, yo puedo, yo me lanzo, yo voy. Arlene está diciendo claramente que es todo lo que implica, pero para hablar de todo lo que implica, pues entonces tendríamos que empezar con uno, que es un emprendedor. ¿Qué tan fácil es emprender? ¿De qué depende poderte convertir en un verdadero emprendedor? Exactamente, porque vamos... Como, como bien lo dice Arlet no o sea, hay un hay un sueño inicial no donde están todas las posibilidades pero ya cuando se va poniendo en marcha este sueño es cuando vas descubriendo quién eres así es vas haciendo los cambios pertinentes y, y efectivamente ¿qué, qué es un emprendedor fíjate aquí aquí es bien interesante hablar de esto lo que están diciendo es Primero es que primero tienes que, para ser un emprendedor tienes que ser una persona que, que, tiene, que, que tiene que querer hacer algo por, una, por cubrir una necesidad. O sea, tú ves una necesidad y quieres cubrirla y, y aún conociendo los riesgos que esto implica, lanzarte por ello. ¿Me explico? Eso es, eso es lo que es, llevar a la acción costas, organizar recursos para que tú puedas eh, lanzarte en el emprendimiento. Pero ustedes me preguntaban cómo sería, cómo sería, por ejemplo, el emprendedor cuando llegas a un lugar a donde no conoces a nadie. Entonces, lo, lo complicado de, de eso es, bueno, yo tengo una idea y puedo ponerla en marcha, porque como dice Alfonso, bueno, muchas veces he estado emprendiendo en mi vida. Pero una de las dificultades que encontré es que me topé con. Mmm, me topé con, la, con el primero descubrir la necesidad, ¿no? ¿Qué necesidad hay en este país? O sea, ¿qué necesidad hay? Porque cuando yo llego, no estábamos online todos, ¿eh? O sea, primera cosa, ahora todo el mundo está montado en el Facebook y en Instagram y en todos lados, pero cuando yo llegué aquí hace seis años, no. Entonces, también eso implicaba que no estábamos tanto en las redes. Yo, por ejemplo. Decía, puedo seguir mi, mi coaching o mi consultoría a través online y no era sencillo. Mis clientes decían, no, pues online no, quiero presenciar. No ha sido fácil y el cambio, claro, ahora es diferente. Pero en aquel momento fue identificar la necesidad. ¿Qué, qué necesitan? ¿Cómo me, ¿Dónde me voy a poner como emprendedora? ¿Qué es lo que voy a hacer como emprendedora? ¿no? Entonces, ¿cómo puedo crear algo que me, que me reditúe en ganancia, pero que también cubra una necesidad? Entonces... Ahí, por ejemplo, eso yo lo vi como una dificultad en un principio. Pues sí, ahora, de verdad, tú llegas allá con todo ese... Bueno, yo te conozco a la perfección, yo quiero estar remitiendo mucho esta parte porque quiero que la gente te vaya conociendo, pero ¿qué implicó? Ya dijiste esa sensación de que, bueno, no había redes, no había nada. ¿Qué sentimientos tuvo a ti misma, ya no es por balconearte, pero ¿qué tuviste que vencer de ti misma? Esas emociones cuando las topaste de frente, Dios mío, y ahora, ¿qué hago? ¡Qué bueno! Yo recuerdo muchos, Dios mío, que llegas a decir y de repente, pero yo puedo. Siempre eras así, tu sonrisota de oreja a oreja, siempre. Y era ella era el, como el motivador número uno del salón. ¿Así? ¿Ah, sí? yo ah, la no recuerdo así. Y, y, y tú, andabas a Pachurria, tenías que voltear a ver a Arlet. Ah, ya, agarras pila. Entonces, ¿qué hiciste, Arlet? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo venciste a todas estas cosas? Platícame. Pues fíjate que bien interesante lo que preguntas porque en un principio yo llegué les prometo con una energía súper no yo mañana me voy a tomar un curso voy a hacer esto voy a hacer lo otro y y de repente fui decayendo un poco en el ay este creo que no, no me está saliendo lo que yo quiero y lo que pasó en lo que hice yo eh, la verdad con esta actitud que siempre tengo eh, de que es la que comentas Alfonso me da risa porque la recuerdas de decir, bueno, perfecto, si no me, no me dan trabajo, pues me lo genero yo. Y esa sí. es mi filosofía, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, pues me voy, a, me voy a generar yo mi propio emprendimiento. Y lo que hice fue empezar a abrirme puertas para conocer a más personas de aquí, porque si no, entonces yo no podía continuar todo con México, sino tenía que continuar con... Y claro, vencer muchos miedos que también te dan como emprendedor. El miedo a saber si realmente estás haciendo lo correcto, si... Eh, este, si estás haciendo bien, inclusive, ¿no? Si estoy hablando bien, aquí me pasaba mucho al principio que no entendían algún mensaje que yo decía, alguna cosa que yo decía, me preguntaban, eh, ¿qué dices? Y, y también ahí pierdes como, como seguridad, ¿no? En decir, bueno, no, tampoco me han entendido lo que quiero decir. Y eso es, son muchísimos cambios que tienes que vencer al día, pero que al final logras, este, bueno, he logrado... Eh, eh, conocer a personas muy valiosas que hoy están conmigo creyendo en un proyecto y que hemos podido avanzar, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un trabajo constante. Sí, un trabajo constante. Y, y aquí quiero preguntarte algo. Mm. Aquí en México pues, reina el machismo, reina la misoginia, reina todo y es muy difícil para la mujer, muy a pesar que se ha eh, cambiado esa forma absurda de pensar. ¿Qué implicó oh. para ti como mujer llegar a un nuevo país? Como mujer, como esposa, como mamá, porque digo, vaya, sí. eres un mega re reto bárbaro, sí. pero estás bárbaro. ahí, trascendiendo, dando tus pasos, que a lo mejor al inicio con un poquito de temor y un poquito de cosas, pero tú siempre has sido de caminar para adelante. ¿Qué implicó sí. para ti, no, 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 es que fue un cambiazo, mira. Cuando yo me vine, este, de verdad, eh, nosotros entendíamos que era una cultura, bueno, pues que, que veníamos algo diferente, pero bueno, hablábamos eh, castellano todos, no había problema. Pero, claro, eh, tuve que aprender, por ejemplo, a marchas, a marchas forzadas, cómo se llevan aquí los adolescentes, qué les dicen, eh, a qué lugares salen, este, eso, por ejemplo, como familia. Segundo, es que eh, yo no pude trabajar los dos primeros años porque no me lo permitían, por el trabajo de mi esposo, por lo que acordaron. ¿no? Entonces, también eso fue como un vuelco de, de estar siempre activa durante muchos años y de repente detenerme. Pero, sin embargo, la verdad es que yo continué laborando para la empresa de México. Y entonces pude tener ahí como una ventaja de mantenerme online para, para, para estar activa en esta parte de, del coaching. ¿no? Entonces tuve seguir trabajando con gente para México. Y ahí no trabajaba al principio para gente de aquí. Entonces la verdad es que sí fue un cambio, este, es un cambio muy fuerte en cuanto a la, adapta la adaptación que tienes que tener para los entornos culturales, ¿no? para, para tu entorno nuevo. ¿Cómo te adaptas a la cultura? ¿Cómo te adaptas? O sea, por ejemplo, imagina, imagínense, voy a decir algo a nivel personal, pero imagínense, ¿no? Eh, Saben ustedes que en las escuelas, por ejemplo, en México, eh, si un hijo sale, sale del colegio, pues te hacen firmar y estas cosas y con quién va y quién lo va a cuidar y cuántos van. Y aquí, obviamente, es, eh, pues tú ya en el momento en que entran a la escuela, tú ya autorizaste que ellos puedan salir en el momento que la escuela quiera, ¿no? Entonces. Entonces, cosas como esas que dices, ¿y quién nos va a cuidar? No, pues aquí nadie los cuida, o sea, se cuidan ellos. O sea, cosas de este tamaño, claro, a, la, a las cosas que no estás acostumbrado a vivir allá, ¿no? Eh, como esas, les puedo contar muchas. No, sí, y, y yo sé que, que todo esto ha implicado, pues bueno, más que un peso, para ti ha sido un reto y has trascendido sobre los retos. Pero quiero, quiero aprovechar, saludar a un tocayo, a mi, a mi querido tocayo, un gran amigo. Y quiero recomendarles a todos que, que si quieres meterte en esta gran oportunidad de escribir libros, la Academia Best Seller, sí, la mejor de verdad con Alfonso Inclán. Desde Phoenix, Arizona, mi querido Alfonso Inclán, te mandamos un fuerte abrazo, mi querido Tocayo. Qué honor tenerte aquí también. Un, un fuerte abrazo. Y estamos hablando con, con una gran amiga. Espero un día poderlos contactar a los dos porque ella tiene mucho mucho que contar de verdad que sí. Pero bueno, eh, Arlet, entonces sí. la, la siguiente, ¿cuál es el entorno del que debe rodearse un emprendedor? Pues fíjate, yo, yo aquí una, hay una cosa muy importante. Yo he definido que primero el entorno de un emprendedor tiene que ver con las oportunidades que tiene. O sea, tiene que ver con oportunidades, tiene que ver con clientes potenciales, tiene que ver con variables tangibles, intangibles. O sea, el, el emprendedor siempre está eh, mirando los aspectos sociales, las tendencias actuales. Un emprendedor no se puede quedar atrás en no saber, por ejemplo, cómo utilizar redes sociales, no saber cómo utilizar eh, todo lo que está sucediendo en, en cuestión de, de imágenes, como hoy que estamos haciendo entrevistas. O sea, tiene que estar siempre, el entorno del, del emprendedor siempre es de movilidad, yo le llamo así. Siempre tiene que estarse moviendo, viendo qué está pasando, qué, qué moda hay, qué, mmm, cuál es lo actual, dónde está, etc. Pero siempre en función, obviamente, de poder eh, lograr sus objetivos, lo que se haya planteado como proyecto de, de emprender, ¿no? De emprendimiento. Eh, para darnos cuenta de que uno es emprendedor. ¿Qué es lo que necesitamos? O, oh, bueno, eh, y de que podemos volvernos un emprendedor. ¿Qué es lo que debemos reconocer en nosotros mismos? Y qué es lo que uh -huh. debemos adoptar también en nosotros mismos o para nosotros mismos. Sí, fíjate, aquí yo, yo una de las cosas que siempre manejo y manejo mucho aquí con los con emprendedores, cuando trabajo con emprendedores, es la gestión emocional. Si te das cuenta, casi nunca nos, nos enseñan eso. Tú, tú puedes ir a cualquier eh, eh, este programa de estudios y tú vas a ver que te enseñan bueno pues hacer análisis y costos y todo esto pero no te van a enseñar a hacer eh, a tener una gestión emocional me explico y, y fíjate el emprendedor requiere de todo lo que me han preguntado ustedes requiere un entorno emocional sano ¿están de acuerdo? porque nos tenemos que adaptar al entorno para conforme a nuestros proyectos, estés donde estés, ¿eh? porque tú también has tenido un cambio de, de, de lugar, aunque estés en México, y, y pasas de un lado a otro, y no es lo mismo estar en un sí. estado que estar en otro, también Así en es. el país. ¿no? Así eh, comunicarnos, por ejemplo, de manera efectiva con nuestros clientes, pues es súper importante, ¿no? Pero si yo emocionalmente no estoy bien, ¿cómo, me voy, a, cómo voy a poder comunicarme? Si no puedo, no puedo entender ni lo que estoy haciendo. Entonces, eso es, por ejemplo, de vital importancia. Y cómo conectar obviamente eh, con la realidad eh, con, con la necesidad real para ser resilientes ¿no? ante las dificultades eh, lo que eh, yo les platico sí, exactamente y ese, y en relación a eso hacer resilientes sí, iba mi comentario no la tolerancia a la frustración porque si bien este, adoptas todo esto que nos has comentado, por ejemplo, este, estar en movilidad, ser versátil, entrarle a las redes, entrarle a ciertos cambios, no significa necesariamente que a la uh -huh. primera vas a tener éxito. Uh -huh. No, este, el, ah, ese no. camino es es, vamos, es un continuo este, de disciplina. y y cuando no resulta a la primera, no significa que no va a resultar nunca, sino que hay que tener, ser paciente, pero para eso hay que tener tolerancia a la frustración, ¿no? No a la primera, algún emprendedor pues va a tener unas grandes ganancias, por ejemplo, ¿no? Y, y mira, eh, sí, claro. Arlet, esto que comenta Kotsomi, sumado a que cada país, ahorita nos no lo decías fuera de la, de, de, del aire, te iba a decir que tiene que estudiar fútbol, fuera del aire. Eh, que a veces queremos comunicarnos de una forma, si en un mismo país cambia la forma de comunicación, ahora fuera del país, ¿qué implica poder aprender a comunicarte o, o, o saber escuchar para poder comprender lo que realmente quieren decir? O estar consciente que lo que tú comunicas es realmente lo que quieres comunicar por lo que ellos están entendiendo. Y se vuelve un trabalenguas, medio extraño, pero claro. muchas cosas por vencer y sobre todo al llegar a un país nuevo. Sí, fíjate, una de las cosas que yo hice, porque yo estoy en Cataluña y es importante es, aquí se habla catalán. Y una cosa, por ejemplo, que yo me acuerdo que me decían y lo digo sinceramente, me decían para, para el México me decían para que es catalán, si ¿Sí hablan todos castellano. Y yo le decía bueno, una manera de llegar también al país de acogida, pues es entender la cultura y entender que si hablan catalán y yo me expreso un poco en catalán tendré como más oportunidades también de que ellos sientan que yo estoy haciendo un esfuerzo por, por aprender es como si tú fueras a Rusia yo lo digo siempre no si vas a Rusia y no pues por lo menos aprende un poquito para que te digan hola cómo estás no entonces eh, fíjate que eso también me dio una diversidad porque me ha permitido como como sentirme más acogida porque yo puedo hablar el catalán y lo puedo entender al 90 y eso también habla de ti de cómo puedas tú cómo puedes tú este pues entrar en la nueva cultura yo lo estudié desde México ¿No? Y eso quiere, y habla muy bien en el sentido de lo que yo puedo, lo que yo quiero hacer por, por, por estar en el país de acogida. Sean dos años, cinco años o diez años o toda mi vida. Amiga, ¿qué necesita tener una persona que quiere emprender? Pues mira, necesita tener, yo lo dije hace rato, necesita tener inteligencia emocional alta, porque si no lo, lo que sucede. Con, si tú no tienes un equilibrio en tu emocionalidad, si tú no tienes este equilibrio donde tú te sientas bien con respecto a lo que estás haciendo, si tú no te sientes bien, si no crees en ti, si no te sientes motivado por hacer cosas, lo que va a pasar, este, que les pasa a muchos emprendedores, déjenme decirles, es voy a sentir emociones negativas que lo que van a hacer es, es evitar sentirme bien con lo que estoy haciendo y voy a empezar a dudar. Y voy a empezar a decir, yo no puedo, es que no, a lo mejor como el famoso síndrome que ahora no sé si han escuchado mucho por ahí, el síndrome del impostor, de que no crees en lo que estás haciendo, cuando tienes años preparándote para hacerlo, este ¿qué más pasa? Se, se intensifican, por ejemplo, miedos, ¿no? Es que tengo miedo a hablar, tengo miedo. Cuando siempre lo has hecho, a lo mejor siempre he dado yo cursos en, en, en empresas o lo que sea y de repente me pongo una pantalla y tengo el bloqueo de la pantalla y no me da miedo, ¿no? Eh, cosas como estas, no sé. Entonces empiezan a bloquearse inmediatamente los proyectos eh, empresariales porque ya no vas a más, ya no ya no das más. Y yo para mí, por ejemplo, eso es un punto de suma importancia, por eso siempre hablo de la emoción del emprendedor. El emprendedor puede a, aprender a llevar los costos, los números, el proyecto, hacer el canvas, lo que tú quieras. Pero si su emocionalidad no es fuerte, ¿ustedes realmente creen que puede emprender? No. Más difícil, pero. Mucho red... más difícil. Claro, claro, es mucho más difícil. Oye, ya que estamos entrando en ese terreno. Todo sí. mundo sueña con que el hijo sea emprendedor, triunfador, y logre todo, <laughs> pero no hagas esto porque te va a pasar esto, no hagas esto, otro... oye, el, el de enfrente puede más que tú por esto, y esto, tú que tienes menos, ¿qué pasa con ese rollo que nos avientan algunos la, padres llenos la, de miedo? La, la inseguridad. ¿Sí? Nacemos sin miedo y nos inyectan inseguridad, aparte del amor que dicen que nos inyectan. Eh, Sí. ¿Qué les pides a los papás que quieren tener hijos emprendedores? Porque de repente te topas con personas, por ejemplo, tú, eh, por ejemplo, Alfonso Inclán, que están motivando a la gente y todo, sí, sí, voy, y, híjole, pero no voy a poder. Ay, Dios mío, es que, oye, ya lo hiciste, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que no puedes? Mm, pues no sé, pero yo sé que no puedo. ¿Qué, ¿Qué le pides a los papás que hagan, o a la familia, que hagan con sus hijos si quieren tener hijos emprendedores? Mira, es muy sencillo. Yo creo que siempre hay que darle un voto de confianza a todo ser humano, a todos los seres humanos hay que darles un voto de confianza, y yo creo que el primer voto de confianza está en casa. Y, y te voy a contestar con esto, con esto que me acaba de suceder en casa, ¿no? Que, que me sucede cada tiempo. Me dice mi hijo, mamá, tengo un proyecto en agosto, tengo, quiero en agosto que aquí son vacaciones de tres meses, déjenme decirles de junio hasta septiembre. Entonces me dijo, oye, mamá, quiero, este, ¿cómo ven si me dan oportunidad de hacer una impresora 3D? Le dije, ah, sí, armarla tú, armarla toda completamente. Y dice, ya sé que la puedo comprar, pero la quiero armar yo. Yo dije, ah, bueno, pues qué interesante. Y nos, muy simpático, nos hizo un, un, una planeación de costos, de costos y cuánto iba a costar y todo. Hoy por hoy está imprimiendo, de verdad, orgullosamente te lo puedo hasta mostrar. Este, ya imprime, imprime pequeñas cosas y, y la verdad que si no hubieras dicho yo sabes que sí simplemente eh, él no estaría probando estas cosas no yo creo que los padres tenemos que darles el primer empujón a los hijos de creer en, en ellos en que, en que realmente se puede hacer y, y mirarle eso que dices tú tenemos que darle como padres el primer empujón a los hijos el problema es cuando el, el empujón es para el lado contrario no Ah, no no salgas bueno, de casa si porque no, sea, no vas a poder, no hagas esto porque mira, aquí lo tienes todo. O que te, quiero que seas emprendedor, pero vas a estudiar lo que yo te diga, no lo que tú quieras. Lo hemos escuchado y sí. se da muy común en la familia latina. Sí, ¿Qué piensas de eh, eso? Eh, es, estas famosas paradojas, ¿no? En las que se alienta al niño a caminar, se alienta al niño a hablar, a tomar sus este, pequeñas decisiones aquí. Pero ya cuando se necesita tomar decisiones ya de un joven, un adolescente, viene la paradoja de el miedo, ¿no? Sí. ¿Qué nos Fíjate tú? que en, es, en eso sí me, me parece lo que ustedes dicen, creo que yo desde que llegué aquí veo una diferencia cultural que veo que Veo que, mmm, que al al joven lo tratan como adulto. Entonces, yo, por ejemplo, eh, desde, desde que llegué me di cuenta que que a los jóvenes eh, ya desde los 18 años son prácticamente, se les habla como un adulto, todo eh, el doctor si van al médico se dirige a ellos, no tienes para qué llevarlos tú. Yo creo que en México todavía hay mucho apapacho este, en este sentido, y yo creo que sí hay que dejarlos crecer un poco. Sin embargo, para sorpresa de ustedes y, y además de lo que estoy diciendo, hay casos también que se dan aquí donde los padres deciden que estudien los hijos, ¿eh? también aquí. O sea, no solamente es onda latina. Porque aquí no. ya sabes, les gusta heredar la plaza, les gusta, y le, el hijo quiere ser médico, no, tú vas a ser maestro. Punto. Sí, Hazle también aquí, aquí ocurre también en familias de abogados, en familias de. O sea, depende de. Oh, qué interesante. Pues bueno, Arlet, vamos a irnos a nuestro corte comercial y regresamos, y regresamos en, en un par de minutos. No se desconecten, amigos. Y no te nos vayas, Arlet, no te nos vayas. En nuestra salud. Regresamos. Continuamos en nuestra salud. Regresamos en unos instantes. Bien, amigos, estamos regresando a charlar con nuestra querida amiga Arlet Y pues, bueno, ¿qué gustas comentar, mi querido Hugo Kotsomi? ¿no? ¿No? Ahorita vamos a revisar los saludos eh, pues... para que no nos brinquemos uh... ninguno. Definitivamente muy interesante todo lo que nos plantea Arlet en el sentido de cómo deben que ser nuestras fortalezas, ¿no? De, de, del, del emprendedor, porque hay una idea falsa también, ¿no? de que si tienes el capital necesario, es éxito de que, de que tu empresa o que tu emprendeduría sobresalga, pero no necesariamente. A veces esta disposición emocional hacia hacer las cosas. Es la que, la que cuenta más, porque, vamos, si, si tienes una baja autoestima o si tienes problemas emocionales, vamos, la, la, la empresa puede, o la emprendeduría puede fracasar, se puede ir a la quiebra, si es que no ¿Cómo? tienes claro, si no tienes los pies sobre la tierra y las emociones bien, bien equilibradas. ¿eh? Y, y fíjate, la, la pregunta que sigue, aunque ya Arlet nos hizo el favor de, de, de comentarla, voy de nuevo, Arlet. Que, bueno, ¿Cómo es el inicio emocional de emprender? Exacto. Fíjate que es súper interesante esa pregunta porque todo proyecto comienza con una emoción, ¿están de acuerdo? O sea, no bueno, la necesidad, pero con una emoción, ¿no? Y tú empiezas muy entusiasta. Y, y aquí es donde, donde se presentan cosas bien, bien interesantes porque el emprendedor puede puedo enfrentar la alegría y al mismo tiempo el miedo a lo que se va a enfrentar. ¿Están mm -hmm. de acuerdo? A lo nuevo, a no sé, a, no les ha pasado que me roben la idea. No lo voy a decir. No quiero que me, que me vea nadie, pues. Entonces, ¿cómo vas a emprender, no? O sea, claro. que, que, que nadie lo vea. Entonces esos miedos, lo que hacen en realidad es paralizan. Yo siempre he dicho, por ejemplo, cuando veo que alguien eh, o veo que alguien está repitiendo algo que yo yo puedo no sé tengo algunos cursos que he dado y de repente veo el material yo digo finalmente no van a hacer lo que yo hice cada quien tiene su esencia cada quien tiene su personalidad y entonces eh, mientras tú tengas ese pensamiento es mucho más sencillo entonces qué pasa el inicio emocional es que, que es como una montaña rusa subes de repente estás como de muy bien entusiasta y no sé qué y de repente el otro día Puedes bajar totalmente, decir, no, es que ya me di cuenta de que no, no va a funcionar porque nadie me contesta, nadie me llama, nadie. Sí. <laughs> Entonces, eh, puedes tenerlo en el mismo día o en días diferentes o esto, pero, pero en realidad, ponerte en marcha eh, no es tan fácil como tú lo piensas cuando lo, lo programas, ¿no? cuando lo proyectas el ser emprendedor. Dices, no, bueno, pues mañana soy emprendedor y, y empiezo una nueva aventura, pero cuando vas viendo los obstáculos los obstáculos que se te pueden presentar ahí es donde tienes que aguantar ahí es el, ese es el inicio emocional del emprendedor donde de veras tiene que aguantar pues toda esta resiliencia no en lo que decíamos hace rato y pues bueno hablando de resiliencia para poder ser un emprendedor resiliente cómo tiene que prepararse uno o de dónde tiene que sacar esos recursos exacto Pues fíjate que eso es, es muy interesante porque, híjole, yo creo que ahí eh, por eso yo siempre digo que el emprendedor tiene que, que trabajar mucho en sí mismo, tiene que trabajar mucho en la persona, en, querer, en saber cómo soy para saber si cuánto voy a aguantar. No sé si ustedes han conocido o si les ha pasado emprendedores que de repente eh, no se conocen y entonces mmm, realmente son no saben hacia dónde van, no saben porque no saben si realmente son capaces y tienen todos los elementos que se requiere para ser emprendedor, ¿no? Elementos me estoy refiriendo no a dineros, porque una cosa de lo que decías, Hugo, es poner, poner un proyecto con dinero y montarlo y hacerlo, está bien, mantenerlo es lo difícil, ¿no? Entonces tú puedes montar todo lo que tú quieras y poner todo en las redes sociales y poner todo muy bonito, pero mantener la idea de negocio, mantener los valores del negocio, que sea constante, que sea contundente, no es fácil. Entonces, yo creo que eso es lo primero que, que debe de, de, de pasar para que sea resiliente. Es, es ser, con, eh, ser realista contigo mismo y pensar si realmente tienes las facultades para ser un emprendedor. La pregunta obligada, todo lo que te decía, todos los padres soñamos que nuestros hijos sean emprendedores. Ajá. se pueden hacer en cuna de emprendedores pero eso no te hace emprendedor no. qué tenemos que hacer nuevamente los padres saber motivar saber ocupar la palabra porque al final de cuentas esa palabra es la es el cincel y el martillo que van a ir moldeando la escultura llamada hijo es la que va a ir moldeando también el camino le va a dar forma al camino que lo va a llevar a su destino sin embargo si yo quiero un hijo emprendedor tengo que quitar de mi mente y de mi lenguaje debe decir de mi lengua de mi lenguaje el no puedes ni siquiera se te ocurra nunca lo vas a lograr eres un torpe eres un sí. menso, eres un bruto ya y sí, un claro. largo etcétera que los padres cuando no saben manejar sus frustraciones pues les sueltan esa ráfaga a nuestros a los hijos y es donde empezamos con graves transmiten sus propios miedos sí así es sí fíjate fíjate ahí viene interesante porque incluso primero transmiten sus miedos segunda si si por algo fuiste emprendedor y no te salió pues malo no ya sí. Eh, prácticamente tachas que nunca va a poder nadie. Y yo creo que la comunicación, la forma, bueno, lo dicen muy claro, ¿no? Eh, eh, las palabras no son inocentes y cuando tú quieres decirle algo a alguien, te lo digo por tu bien, pues no, no se lo estás diciendo por su bien. En realidad lo que estás haciendo es detener eh, el avance para que esa persona crezca y sepa por sus propios medios si tiene, puede o no emprender, ¿no? Y fíjate, todavía peor. Lo digo por tu bien y no te arrepientas porque después no quiero decirte lo dije, y yo sé que eso no lo vas a poder hacer. Uh -huh. eh, eh, ve todo esta parte, ¿no? O cuando aquel logra desprenderse, pero te vas a morir de hambre y vas a regresar con la cabeza gacha, o con el rabo entre las patas, como decimos en México. O sea, esas sentencias llenas de, de incertidumbre, ignorancia y miedo, cómo atropellan y matan a grandes emprendedores a nivel emocional. Sí, inclusive te voy a decir, tú hablas de los padres, pero hablamos inclusive de las mismas familias, ¿eh, Alfonso? Sí, sí, sí cierto. O sea, cierto. No, no estamos, no, digo, estás hablándome de los hijos, es de los padres, pero muchas veces también en las familias, no sé si pasa, de repente lo ven, que tú quieres emprender algo, lo que sea, por pequeño que sea o grande, no, es que eso no te va a salir bien. Yo creo que deberías de dedicarte, o sea, además hasta son adivinos, deberías de dedicarte a tal cosa, ¿no? O sea, dices, oye, pero ¿cómo me dices este...? No sabes ni, ni qué estoy haciendo. Amigos también que, que, que pueden inclusive negarte la posibilidad de hacer cosas, ¿no? Sí. Eh, eh, en las experiencias que he visto, he notado que incluso muchos meten su cuchara eh, sin que les pidan la opinión. En el debería ser esto, podría ser otro, ¿por qué no haces estos cambios? Y entonces eh, pareciera que... Digo, algunos con la mejor intención, pero en muchas ocasiones también eso influye, ¿no? En, en la... Uh -huh. Vamos, si tienes miedos, si no si no tienes seguridad, vamos, va modificando un plan y finalmente se pierde una es, la esencia del plan, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué nos puedes comentar de claro. eso? Sí, claro, o sea, se pierde la esencia de lo que tú has proyectado para ti, ¿no? Es como, eh, si tú, por ejemplo, mantienes tu tu pensamiento negativo en esta montaña rusa que yo les digo que, que el emprendedor tiene, ¿no? Eh, un día sientes una cosa, otro día sientes otra cosa. Eh, en realidad, ¿qué ocurre ahí, por ejemplo? ¿Qué ocurre que el emprendedor eh, en sí piensa que no puede, que no... Estoy hablando mis palabras porque lo que pasa ahí con el emprendedor en realidad es que pasa, que no puede decirse a sí mismo, comunicarse consigo mismo y conocerse para decir, voy a gestionar en forma efectiva mis emociones para llevar al máximo todo lo que quiero hacer. Eso es en realidad lo que sucede. O sea, si no te conoces a ti, si no equilibras tu vida, si no eh, eh, sabes qué es lo que quieres, es difícil que puedas eh, emprender. Es como cuando... Yo, yo pongo siempre un ejemplo. Si tu vida personal eh, está desequilibrada, tu vida laboral de emprendedor también. Porque o estás ocupado resolviendo una cosa y no puedes eh, estar en la otra. Y viceversa, ¿no? si estás en la vida empresarial y no llega nada, y no llega dinero, y no llegan clientes, y no llega esto, pues entonces se destabiliza. Y tampoco estás bien en ningún. Entonces el equilibrio es súper importante. ¿No? Por eso siempre lo pongo como conocerse a sí mismo lo, es lo vital. Ah, un cordial saludo, un compañero y amigo de nosotros, de la vocacional Andrés Rodríguez. Nos ah, manda saludos. Andrés. Ahí está mandando saludos. Y bueno, a ver, están comentando. Bueno, mi hermana Karin, Ana Karina dice, y aún así te das cuenta que si te, si te va gustando y que no. El chiste es empezar y si no te dio, le, le das por otro lado. O sea, seguir emprendiendo, buscar de mil y un formas para seguir avanzando. Sí, al final de cuentas es vencer tus miedos. O, oye, amiga, eh, ¿cómo se describe el andar del emprendedor? ¿Cómo lo podrías describir? Bueno, pues. Mmm, ¿Cómo lo podría describir? Como un sube y baja, ¿no? Yo sí lo describiría fácilmente como un sub y baja, le, le llaman a montaña rusca, yo le escribo como un sub y baja. Eh, un vaivén de, de cosas positivas y negativas, pero sí. como dice, no al final tienes que mantenerte emprendiendo, mantenerte ahí eh, con el ánimo a todo lo que da, por ejemplo, tener confianza en ti mismo, en tu proyecto, en lo que estás haciendo, ser positivo. Eh, ser realista, no idealista, ¿no? Por ejemplo, tenemos los emprendedores ser realistas, idealistas para poder proyectar, pero también realistas para saber qué hacemos, motivarte, automotivarte, buscar siempre tener esta motivación, esta este eh, evitar la, superar las frustraciones que conllevan las incertidumbres, los miedos, todo lo que hemos hablado, ¿no? Y luego la misión, por ejemplo, es súper importante para un emprendedor, la misión la de centrarse en querer crecer, ¿no? en querer buscar eh, el, la satisfacción de lo que tú es, quieres, quieres proyectar en, en lo que estás haciendo. ¿no? Así es. Entonces, eh, usar la energía, yo digo us, usar la energía de los nos para que sean cis, sí, ¿no? que se sí. conviertan en cis sí mejor, y, y utilizar todo eso para... Para el final, y una cosa muy importante, es que el emprendedor tiene que tener pasión. Pasión sí, por lo que hace. Si no estás teniendo también. pasión, no vas a poder... Es muy difícil que puedas lograr lo que buscas, porque la pasión es lo que te genera, es moverte. Movimiento. Dar, dar ese primer paso te acerca a donde quieres llegar y te aleja de donde estabas, el punto de partida. Y, y pues bueno, tú has sido una gran emprendedora de toda la vida y eso los que nos conocen no, no me van a dejar mentir. ¿Qué se requiere, amiga, para ser un emprendedor? Pues se requiere mucho entusiasmo, compromiso contigo mismo, con tu proyecto, con lo que sabes hacer, confiar en ti, en tu palabra, confiar en tu persona y este y mantenerte ahí a pesar de, de que la gente alrededor te pueda decir que eso no va a salir o que te pueden copiar o que puedas ver algo parecido a, a lo tuyo. Lo importante yo creo que es crecer como persona, crecer dentro de ti, crecer tu proyecto, crecer tu idea de negocio y lanzarte. O sea, eso es lo que se necesita. Sí, eso es atreverse a final de cuentas, ¿no? Y. Atreverse. Y, y, y bueno, coméntanos, amiga, un poco y, y, y a detalle, por favor, ¿qué es, cuáles son tus actividades allá, qué estás haciendo, qué, qué es lo que tienes en, en puerta eh, ah. para que la gente. Vamos, se vaya enterando también tus redes y claro, todo eso para que te puedan contactar. Exactamente, que te contacten y que tengan la seguridad de una experta. O sea, sí. Gracias. Es. Pues miren, les voy a platicar qué estoy haciendo. Entre, entre mi caminar y, y entre mi emprender que estoy, que estoy haciendo acá, es que estoy creando espacios eh, donde podamos conectar las personas de manera más humana. Eh, haciendo para hacer colaboraciones desde, desde el conocer a las personas, creo que la, la gente está un poco cansada de tanta, tanta invasión eh, visual en las redes, pero que al final deja, dejamos de lado saber quién está detrás de un proyecto de un servicio. Así es. Mucha gente está a la venta, a la venta, a la venta del servicio. Ven a, no sé, ven a proyectar esto, ven a proyectar lo otro. No se sé, ven a hacer un networking durísimo para ver quién me vende, quién me compra, etc. Y nosotros estamos manejando, yo le llamaré un soft networking, un networking suave, en el sentido de conocer a las personas, quién está detrás de cada proyecto y cada producto, cada servicio, y que se conecten entre sí. Entonces, tenemos un servicio que se llama nosotros, un espacio que utilizamos que se llama Coffee Talks que está los viernes a las 10 de la mañana en, en Europa y viernes a las 10 de la mañana en, en México. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos a las mentes, por eso se llama NetMinds, la red, eh, porque unimos mentes y personas que quieran colaborar, comprender, eh, participar, apoyar, bueno, de todo, y también dar a conocer sus productos y sus servicios. Y entonces conectamos a Latinoamérica con Europa. Excelente. Ese es uno de nuestros productos. Y en enero salimos con un programa de emprendimiento de todo esto que hemos hablado, pero de los programas de emprendimiento que son talleres para empezar a trabajar. Verdaderos talleres para trabajar tu idea de negocio. Fíjense qué, qué padre, qué iniciativa tan grande. Una mexicana en España llevando esta iniciativa. Gran coach, gran persona, persona muy apasionada de por sí en todo lo que ha emprendido. Claro, y ella es un, el vivo ejemplo de que, el, como se dice, de que creer es poder, por supuesto, tiene que ver la disciplina y todos estos elementos emocionales que nos ha me mencionado, ¿no? Sí, mm -hmm. e e ella siempre le ha gustado emprender, explorar, me acuerdo, un día fuimos un viaje de prácticas a un <laughs> eh, desierto San Juan Raya, Puebla, y de repente, ¿dónde andarle? Darle lleva hasta adelante o sea, ella siempre toma la iniciativa pero con la alegría y todos asándonos con el sol, pero ella no de cuenta que ella estaba en la playa de Acapulco, ella feliz de la vida sonriente, y eso es padre y, sí. y amigos, es lo que van a encontrar eh, alguien que les va a guiar profesionalmente, alguien que está preparado, pa, se ha preparado mucho para guiarles, con gran profesionalismo con ética, con seriedad y pues bueno, mi querida amiga tus redes y dónde pueden localizarte o contactarte por favor Mira, ahora estoy yo en LinkedIn, siempre me van a encontrar ahí, eh, como sí. Arret Rodríguez, eh, Arre Rodríguez Chávez, así como me ven, a, así estoy en mi foto igual. Este, <laughs> y mmm, también eh, um, eh, tenemos, tenemos unas, una. Eh, estamos en Instagram como PDEmprende. PDEMprende, así como se oye. También tenemos LinkedIn PDEmprende. Y también tenemos. Eh, Facebook, que nos van a encontrar igual. PDE Emprende es un logo rojo que dice PDE, porque lo que hacemos es un programa de emprendimiento y ahí mismo hablamos de los coffee talks. Quien se quiera unir está súper bienvenido porque es un lugar, es un espacio para que la gente se comparta. Comparte información, nos compartimos e inclusive momentos difíciles que pasamos los emprendedores. ¿no? Lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito. Nos mandan muchos saludos, también una compañía de la vocacional 6 eh, que vive en Orizaba, compañía de nosotros Manuela, manda un fuerte abrazo. Ah, también. Manuela. Sí, nos manda saludos. Manuela. El doctor José Eusebio Torres desde Olinalá nos manda saludos. Eh, nos manda saludos el profesor José Antonio Cruz Ortuño, profesor de Taekwondo. El magistrado Raúl Calvo de allá de... De Chilpancingo Guerrero. Saludos a todos ellos. Y a, a, a Elvira Guerrero, perdón, Elvira, perdón, de Elvira, una, una gran amiga de allá de, de, de Tasco, de, de Alarcón, también un fuerte abrazo. Y pues bueno, mi querida amiga, gracias de verdad infinitas por dedicarnos tu tiempo, a pesar de que es noche allá, tú madrugas, entonces agradezco infinito esta oportunidad de charlar contigo y de verdad vamos a, a hacer varias cosas en conjunto, esa es la invitación y. También que pronto vuelvas a aceptar estar con nosotros, ¿verdad, Así mi querido es. Hugo? Alfonso, ¿dónde Me ganaste. ¿Dónde, <ríe> ¿dónde <ríe> te podemos encontrar? Ok, me encuentro en 3 Poniente 301, San Andrés Cholulas, en el centro, primer piso, el centro de actividades para el desarrollo y orientación terapéutica con calidad humana, Centro Dodge, en el 2228-251802, y en Atoyac 21, Colonia La Paz, en Puebla Puebla, en un centro llamado ARPSI, el arte de hacer psicoterapia, veintidós veintiocho, Mi querido Kotsomi, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, amigos de un radio. Podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 2228-950603. Y amigos, agradecer también a todos nuestros amigos de Querétaro. Tenemos ah, ya pues, pues, saturadas, ya agotadas sí. las inscripciones para el evento que tenemos de cierre de ciclo y serán heridas. Y también ya vamos, por, estamos por cerrar también en la ciudad de Chilpancingo Guerrero para este 15, en Querétaro es el 18. Agradecemos mucho a ustedes. Amiga, gracias nuevamente. Pronto. Estaremos en contacto. Much muchas gracias, muchas gracias a los dos, muchas gracias Hugo, muchas gracias Alfonso, amigo, Y este, nuestros amigos que se conectaron, muchas gracias. Gracias. No, a Tiarle, este, este, saludos a la familia, y... por favor. Oye, nada más Dime. un comentario, de sí. dejo por ahí mi, mi correo electrónico. Por favor. Mi, mi número es un poco, eh, bueno, es de España, entonces. Puedes decirlo, mi no correo. Problema. Sí, es más 34, sí. 654-932-952. Sí, repítelo. Bueno, ahí me pueden contactar. Es mi. A ver, permíteme porque no me lo... Permíteme, porque les voy a dar mejor el. el... Adelante, adelante. Permíteme. Era 34, el... 654, 93, ah, 29, 52. No, no. No, no espérame, espérame. No, no, no. Vamos a, a poner este. Perdóname. Sí. Pero bueno. No les quito más su tiempo no, que. Déjame ver aquí. Es más 34. Más 34-692. Sí. 823-296. Perfecto. Perfecto y ahí sí que me pueden encontrar, ahí me pueden mandar un WhatsApp, me pueden mandar lo que quieran y yo los atiendo. Siempre doy sesiones, obviamente doy sesiones de coaching individuales también. Y también, este, bueno, siempre tengo, la verdad, eh, la paciencia de tener y entregar la primera sesión gratuita, como todo el mundo. Te agradezco mucho, amiga. Bendiciones, saludos a la familia, por favor, y que sigan los éxitos por allá y donde quiera que vayas. Gracias. Hasta pronto, gracias. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Nuestra salud depende también de estar informados y comprender la salud de manera integral. Te esperamos en la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.